Muy buenas, están siendo unos días muy locos con la entrada de la lluvia en iRacing. Estamos haciendo pruebas de todo tipo y una de las pruebas que más tenía ganas de hacer era hacer una carrera con mazazos, con seguidores y reunir más de 50 Fórmula 4 en Spa con lluvia extrema. Y este fue el resultado. Por cierto, vais a verme hacer el cafre, tranquilos que no hay daños, pero sí, hice el cafre más de una vez. Paciencia, paciencia. Ojo a la curva 1. Tío delante. Tío delante. ¡No! No ha pasado nada. No ha pasado nada. No, tranquilos, no hay daño. El bote se arregla solo. Sí, alerón. Dios, qué miedo da Ruth. Hay que hacerlo recto mejor. Paciencia, paciencia, paramos pronto. ¡No! Es impresionante, qué complicado es. El charco, he tocado el charco. O sea, lo he perdido por el charco. Alonso, Schumacher en Hungría, ¿no? Ciencia, a ver quién gana esta carrera, ¿eh? Quien gana esta carrera es un Puma. La diferencia es un gran, pero es un tremendo. Creo que me he cargado uno en la curva 1, ¿eh? Ha atropellado detrás, pero Paul. Pero Paul. No frena. Hay que hacerlo mucho antes. Hay que hacerlo mucho antes. Hay que hacerlo mucho antes. Paciencia, vamos. Venga. ¡Uy! Está la pista imposible, impracticable. No, no, no gira. No gira. Cuidado la hierba. Cuidado la hierba. Ah. Esto es muy difícil. Una host, pa' niños, una host. Pero no hay, no, no hay daño, Sancito. Arregla solo el coche. Coche ahí parado. El P1 delante. Bueno, 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 bueno. ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Qué difícil es esto! Qué rabia, macho. Qué rabia. No se puede girar. No se puede girar. 5 segundos de slowdown. Buena frenada. ¿Te ha gustado? Vale, de P32 a... De P32 a... A P8. A ver, Rus. Vamos a quitar... Quitar el slowdown, por favor. Cuidado. Horruf. El charco de Horruf es impresionante. El charco de Horruf es impresionante. Raúl, tropeado. Pasamos a Bruno. Vamos con métodos de lluvia, sí, sí. Vamos con métodos de lluvia. Voy con la salida, J. Quédate, por favor. O sea, tampoco voy más rápido. O sea, voy tanto porque no puedo ir más rápido, también te lo digo. Quitado. Mira. Vale, las frenadas fuertes hay que hacerlas súper anticipadas, ¿eh? O hay que hacer Monza con lluvia.
Hoy hay que hacer, o sea, hoy o mañana hay que hacer Monza con lluvia, ¿eh? Monza salía lanzado con lluvia. ¡Oh, qué charco, qué charco! ¿Has visto el charco? Se ve precioso. ¡Va, chaval! Pedazo de charco. Madre mía. Todo recto. ¡El charco! Voy a hacer dos más hoy. Uy, detrás. Ha volado un coche. Por daño, es por probar. Por probar a cuánta gente acaba. Sería curioso. Una con daño en modo simulacro. Vale, aquí no gira, ¿eh? Aquí parece que gira, pero no gira. Soltamos. No, mucho saco. Adelante. Vamos. Una chupa. Vale, suave. Me has frenado muchísimo ahora. Me he quedado súper quieto. Tranquilo. A ver, Rus. Un hacer. Son muy difíciles. Son muy divertidos. Lo siento, Pedro Pablo. No pienso. Ha sido aquaplaning, culpa del aquaplaning. Dios, chaval. No puede hacer nada ahí. Bueno, sí, frenar mucho antes, claro. Hay que ir más suave. Vamos. Hola, Sporting Club. Venga, adelante el P3, ¿eh? Puto uno. Otra vez. Yo creo que esto, a ver, insisto, esto no va a ocurrir en carrera oficial. Buena, Rafa. Tan bestia, digo. Además, te vas contra el muro. Una cosa que mola es que cuando lo pierdes el coche... Y así la carrera, el circuito es impracticable. Tengo que deciros que en iRacing ya han anunciado que estas condiciones no son realistas. Hay lluvia ligera, lluvia moderada y lluvia extrema. La extrema corresponde con condiciones de bandera roja, por tanto, no van a ocurrir en carreras oficiales, así que esto no es realista de cara a la nueva season. Os recuerdo que tenéis un sorteo de unos pedales SRP GTR, mis pedales, versión negra y además con el pistón GTR, y podéis participar... Y encima me apoyáis a la vez siendo sub en Twitch, que con Amazon Prime es gratis y si no cuesta 4 euros, tienes esas dos opciones para suscribirte. Os dejo en la descripción del vídeo el enlace para poder participar. Además, si te suscribes, me apoyas un montón para seguir creando contenido de Sim Racing. Y nos vemos en próximos vídeos este fin de semana haciendo más pruebas en lluvia y además os van a gustar, yo creo. Un abrazo y hasta luego.